Y nuevos viajes especiales para vecinos y estudiantes, impulsado por la empresa Aerobús y que traslada pasajeros que deban regresar a algún punto de nuestro país. Hablamos con Juan Pablo Zampini al respecto. Nos encontramos esta mañana con el propietario de la empresa local Aerobús, con Juan Pablo Zampini. Muy buenos días, Juan Pablo. Muchísimas gracias por recibirnos hoy. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Gracias a ustedes. Se van a realizar nuevamente otro viaje de repatriación. Sería así, ¿no es cierto? Sí, de estos más que nada son viajes de repatriación. Se llama cuando son gente que está fuera del país. Bien. Estos son viajes humanitarios. Humanitarios. Bien. ¿Cuántos viajes se han hecho ya desde esta empresa, teniendo en cuenta que es la única empresa en Zapala que realiza estos viajes? Sí, por el momento somos los únicos. Sí, en un momento estuvieron gente de San Martín de los Andes, de una empresa haciéndolo, así que estábamos los dos. Y ahora quedamos nosotros solos. En este momento llevamos contado aproximadamente 13 viajes a distintas partes del país. ¿Y en esta ocasión qué destinos van a ser, Juan Pablo? Este tenemos salida desde Zapala, Cutralcó, Neuquén, hacia Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Bien, estos viajes, el micro, ¿de cuántas plazas tiene y cuántas plazas están habilitadas para viajar para poder mantener la distancia social? El micro tiene 58 butacas, 12 coche cama abajo y 46 semicama arriba. Pero Nación nos solicitó que solamente podemos transportar el 70% de la capacidad, así que son aproximadamente 42 o 43 personas. Bien, ¿y este 25 se realizaría otro viaje más hacia dónde? Sí, el 25 salimos a las 12 del mediodía de Zapala, okay, hacia las localidades nombradas. Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Paraná, Córdoba y Chaco. ¿Y cuáles son, Juan Pablo, las diferentes cuestiones que tienen que cumplir ustedes como empresa para poder hacer estos viajes? Nosotros lo que tenemos que hacer no es como los viajes anteriores de turismo, donde nosotros presentamos un DUT, que es un documento que presentamos en la CNRT, el ente que nos regula a nosotros como transporte, donde presentamos una lista de pasajeros y nos autorizan el viaje. Ahora, para poder hacer los viajes, necesitamos que cada pasajero constate dirección a la provincia donde va, ya sea en el documento de identidad, un servicio a su nombre o un contrato de alquiler a la provincia donde va. Con eso, nosotros le solicitamos a la provincia la autorización para que ese pasajero ingrese. Uh-huh. Una vez que tenemos las autorizaciones de todas las provincias, enviamos a Transporte de la Nación solicitándole el permiso para que nos deje de hacer el traslado de las personas. O sea que es bastante más complejo que un recorrido habitual. Bien, ¿y las personas cuál es el trámite que tiene que hacer? ¿Tiene que pedir un permiso especial para viajar o solamente con esto ya ustedes se encargan de hacer toda la tramitación? No, los trámites los hacemos nosotros. Nosotros nos encargamos de hacer todos los trámites de cada pasajero. El pasajero lo que tiene que tener es la información que nosotros necesitamos. Y en cuanto a cuestiones sanitarias, ¿tienen que tener alguna habilitación especial? ¿No? ¿Se les toma la temperatura? ¿Cómo es el sistema? Hay es bastante complicado. Hay localidades donde el Ministerio de Salud no hace los controles a las personas antes de subir. Y hay localidades que no lo hacen. Entonces, en las localidades que no lo hacen, le solicitamos a cada pasajero que venga con un certificado médico, ya sea del hospital, que es bastante complicado hoy en día mandarlo a un hospital, pero puede ser de una salita médica o un médico privado, donde constate que en el momento que va a hacer el viaje no tiene síntomas de COVID-19. Bien, ¿el costo, Juan Pablo, de estos viajes cuánto es? Mirá, estamos, nosotros al ser empresas de turismo no tenemos subsidio del Estado como las empresas de líneas regulares, uh-huh, así que nosotros siempre vamos a ser un poquito más caro que un boleto habitual. Hoy un boleto habitual de Zapala a Buenos Aires sale 4.500 pesos. Uh-huh. Nosotros lo tenemos 7. Bien. Las personas, ¿cuáles son las modalidades de pago de estos viajes? Nosotros tenemos efectivo o tarjeta, ¿sí? Lo que sí que la modalidad nuestra es se paga antes de subir al colectivo, porque en las oficinas no podemos hacer atención al público. Estamos atendiendo todo por teléfono, WhatsApp, uh-huh, o llamadas. Y con tarjeta de crédito por medio de un link de Mercado Pago.
Bien, aquellas personas que necesiten viajar desde acá, ¿cómo tienen que hacer para contactarse con vos y empezar a hacer todos los trámites para viajar este 25? Como le comentaba, que es todo por teléfono. Así que mi teléfono es 2942-649700, ya sea por WhatsApp o llamadas, me pueden contactar y ahí hacemos, le damos la información que necesitamos y cerramos el viaje. En cuanto a... Sabemos que esto se va expandiendo, este COVID-19 se va expandiendo cada vez más. ¿Cómo son los requisitos en cada provincia que van? ¿Ustedes tienen que hacer algún tipo de cuarentena? ¿Cómo lo hacen? Bien, es así. Estamos cada vez más complicados con el tema de los permisos de las provincias. Las provincias cada vez se cierran más. Ya hay muchas que no quieren recibir varados. Por ejemplo, Tucumán se cierra por 60 días y no ingresa ni sale nadie de la provincia. Misiones y Salta pide hisopados para que el pasajero viaje. Tiene que tener, aparte de todos los requerimientos de permiso, tiene que tener hisopado y presentarlo, donde tiene un costo de ir a un laboratorio y hacérselo, que no se hace en todos lados. Hay otras provincias que te dan turno de ingreso, por ejemplo Santa Cruz habilita del 25 al 30, del primero al 24 está cerrado, no ingresa y sale nadie. Así que bueno, lo vamos diagramando a medida que las provincias nos van dando los permisos. ¿Y ustedes viajan siempre a los mismos destinos o viajan por todo el país haciendo? No, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos convenio con algunas provincias. Yo he conseguido convenio con Formosa y Chaco, entonces estamos haciendo Río Gallego, Formosa y Chaco. En ese recorrido transportamos gente. Y bueno, ya el de siempre que hacemos desde Zapala o Neuquén Capital, depende de la demanda de pasajeros, hacia las localidades nombradas que eran Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Bien. Juan Pablo, agradecerte mucho esta charla para poder, bueno, aquellas personas que necesiten viajar lo puedan hacer con ustedes y a disposición para cualquier información que se requiera. No, gracias a ustedes por arrimarse hasta acá. Más en la situación donde estamos, y decirle que bueno, que la gente que necesite viajar, que necesite viajar, porque hay gente que quiere irse de paseo y todavía está esa gente que te llama porque quiere ir a ver a un familiar y esto, que se queden en su casa, que los que realmente necesitan volver a su casa que lo hagan, porque estamos en situaciones muy complicadas y cada día se complica más. Todos lo vemos en los casos que salen todos los días. Así que la gente que necesita realmente viajar, que tenga que volver a su domicilio, que lo haga. Y así conversábamos con Juan Pablo Zampini, propietario de la empresa Aerobús, contándonos todos los pormenores para poder viajar a otros destinos de nuestro país en caso de que tengan que hacerlo obligatoriamente. Nosotros compartimos la segunda pausa y venimos enseguida.